Bienvenidos a la Hora del Turismo. Hoy desde la isla de La Gomera. Comenzaremos nuestra ruta con una visita obligada al parador de turismo Conde de La Gomera, establecimiento emblemático y referente de la isla colombina, que acaba de efectuar una serie de mejoras para el disfrute de turistas y residentes, y que conoceremos en primera persona con su directora, Maricel Darias. Degustaremos su delicada y cuidada gastronomía de la mano de su jefe de cocina, Juan Alonso, quien nos preparará alguno de sus más exquisitos platos. Aprovecharemos para adentrarnos en el turismo cultural gomero, acercándonos al Silbo, patrimonio inmaterial de la humanidad, con uno de sus maestros e incansable rescatador, Eugenio Darias. Para terminar con la sección de Turi News, para lo cual nos trasladaremos hasta Playa Santiago, donde nos espera el rebelde gastronómico, un joven chef que está dispuesto a cambiar los conceptos de la alta cocina. Todo esto y alguna sorpresa más aquí, en la Hora del Turismo. ¡Que lo disfruten! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Turismo. Bienvenidos a la isla colombina, la isla de La Gomera. Nosotros que estamos recién llegados al parador de la isla de La Gomera, o como reza su nombre, parador de turismo colombino, Conde de La Gomera. Nos espera un programa con muchas sorpresas, con profesionales del sector, con buena gastronomía, con turismo sostenible y con estos paisajes inconmensurables de esta isla maravillosa. ¿Les parece que hablemos de turismo y que lo disfrutemos con todo un gran equipo? Acompáñenme. Vamos para la recepción porque hay una gran profesional que teníamos ganas de saludar. Hola Alexis. Hola Naira. ¿Cómo estás? Yo encantado. Bienvenido al Parador de La Gomera. Muy bien hallado, con gente como tú que nos recibe con esta satisfacción, con esta sonrisa. Y encima, es un lugar que nos encanta visitar, es un enclave mágico en la villa de San Sebastián y para nosotros es una pequeña joya dentro de Canarias. Me alegro de ello, me alegro mucho. Bueno, Nere, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ha ido este último año en el Parador de La Gomera? La temporada muy bien, sobre todo en los meses de invierno, que es cuando más clientes registramos. Ahora ya es un poquito más flojo, pero estamos muy contentos con los resultados. Bueno, sí. Pues te dejamos porque estamos con la jefe de recepción, están viniendo los clientes y no queremos tampoco entorpecer tu trabajo, porque lo está esperando Maricel. Vamos, acompáñame, ¿vale? Claro, vamos a ir a visitar, vamos a ir a ver a nuestra directora. Pasa, de acuerdo, por favor. Gracias. Aquí, a la izquierda. Hombre. ¡Ay, aquí está David! Hola. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro jefe de sostenibilidad. Otro de los hombres fuertes del parador. Bueno, pues, buenas manos. Naira, un placer. Gracias. Nos vemos luego. ¿Qué tal, Alexis? Pues tú sabes, David, que viene para nosotros. Es siempre un placer estar aquí con todos ustedes en La Gomera, porque además del sitio estamos contando con un perfil de gran profesional, muy involucrado en la industria turística de muchísimos años atrás, con ese gran equipo que dirige Maricel, la directora, ¿no? Y tú, pues, como responsable de sostenibilidad y de calidad. Y en este programa, que una de las sorpresas va a ser precisamente hablar de la sostenibilidad, ¿cómo trabaja la sostenibilidad y cómo trabaja la calidad el parador de La Gomera, David? Pues enmarcado dentro de la política general de paradores, en los cuales la calidad y la gestión medioambiental es uno de los valores principales de la marca. En el caso particular de La Gomera, que nos enclavamos en la isla, pues donde presumimos, yo creo que llevamos a honor ser una de las joyas ecológicas y biológicas de Canarias, no nos queda más alternativa y además aplicamos con honor y con orgullo toda la política de medioambiental que general para paradores y en particular en La Gomera aplicamos. Te voy a hacer un extenso resumen de la enorme normativa que aplicamos, pero por darte unas pinceladas, estamos acogidos a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y a las 14 ODS de las mismas Naciones Unidas, a la que le sumamos como pincelada final que, por ejemplo, hemos implantado recientemente la supresión del uso de los plásticos de un solo uso en el Parador de La Gomera. Hombre. Y medidas adicionales que vendrán en breve y que serán conocidas por el público y nuestros clientes. Muy buena noticia porque estamos en esa campaña y seguramente para la temporada que viene aquí en la Hora del Turismo estamos preparando una sesión donde afrontemos, porque es una situación ya de estado de causa mayor y que el Parador ya se distinga. Hombre, de alguna manera el Parador tiene el sello de Naturia debajo, ¿no? Con lo cual sí, hay una implicación absoluta para cuidar y respetar el medio ambiente. Pero oye, que también te quiero preguntar, ¿es cierto, como solemos también hablar y comentar con todos nuestros telespectadores,
que de alguna forma el hecho de ser lugares que potencia el respeto por el medio ambiente, el uso de ese tipo de material de solo un uso, por ejemplo, para evitar el plástico, ¿son acicates y son de alguna manera más valorados por el cliente a la hora de elegir destino? Indudablemente, y más, como comentaba antes, una isla como La Gomera, que ofertamos tranquilidad, naturaleza, senderismo. Una de las cosas que más valora el cliente es el compromiso de los establecimientos con el servicio respetuoso, considerado con el medio ambiente, que llevamos a gala también en este parado. Pues David, que te dejamos trabajar. Perfecto. Como responsable de calidad y sostenibilidad, y que vamos con la jefa, a ver qué nos cuenta Marisol. Acabo de reunirme con ella, se encuentra en su despacho. Esperamos. ¿Cómo está Don Moroy? Fantásticamente bien. Es que aquí hay una energía especial. David. Muy bien, gracias Alexis. Nos vemos. Bienvenido. Vamos a ver a Marisol, la directora del parador de la isla colombina. Alexis, buenas tardes. Bienvenido hasta tu segunda isla, sin tu duda, segunda tierra. Por decir la primera, sí. La verdad es que es una habilidad, ya decíamos antes al entrar con además, Naira, y tú lo sabes, Marisol. Que no se enfade nadie en Canarias, pero La Gomera, aparte que nos viene también de sangre, tiene algo especial y es una joyita que, tanto para iniciar como para cerrar la temporada, nos ha dado suerte durante estos últimos, bueno, desde 2011, en la tele de Canarias, imagínate. Y además os acompaña el tiempo. Qué bien, porque estamos de alguna forma, estamos inaugurando el verano, estamos ahora... Hoy día 21 comienza el verano. Exactamente, porque nuestros telespectadores lo están viendo un par de días más tarde. Lo cierto es que se combina una serie de cosas, como es el solsticio de verano, y el hecho de que en este programa, aparte de ver las mejoras de la casa, Marisol, que hace tiempo que no vinimos por aquí, queremos ver las mejoras que se han hecho en Parador de La Gomera. Ahora mismo te las enseño. Y hablar con una mujer que, además de haber sido muchos años directora de Paradores de Canarias, es una mujer que sabe muchísimo de turismo y que yo aprendo muchísimo de ella, y que es una de esas canarias que defiende a ultranza y con mucha profesionalidad y lo que se busca para nuestro turismo, como es el turismo de excelencia, de calidad, que tenemos que defender y quitarnos ya, de alguna manera, pues cualquier tipo de estereotipo que tengamos para no defender y vender nuestro turismo al máximo nivel, como tú has hecho durante estos últimos... Es el turismo que necesitamos para nuestras islas, para nuestros destinos y para nuestras casas. Y el que continuará viniendo, no el que viene un año y luego deja de venir. No queremos ese tipo de cliente ni ese tipo de turismo. Queremos clientes repetidores, que nos conozcan, que conozcan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vida, que se enamore de nuestras islas. Y este programa va de sostenibilidad, de calidad y también de identidad. Cuestiones que también llaman la atención a este turismo del futuro, que es el del presente, que busca más ese tipo de cosas, ¿no? Busca ese tipo de cosas y busca experiencias. Ya cuando un cliente te viene a un hotel, Alexis, ya no te viene buscando la cama y la comida. El cliente quiere vivir experiencias. En el hotel, en el entorno del hotel, en la isla, en el destino. Y esta isla, este parador, es pura experiencia. Además, tú lo sabes por experiencia. Hombre, y que nunca nos cansamos de venir. Y si te parece, vamos a empezar ya esta experiencia, porque ya de entrada ya pasear por este espacio nos encanta, Marisol. A ver, ¿no notas nada diferente en este patio? ¿Sabes lo que pasa? Como decía el sabio, que no sé a quién atribuirle esa frase, que para mí es digno del mejor filósofo, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y yo cada vez que vengo a este parador, Marisol, no es que estés tú aquí, ni que tenga debilidad por ti y por La humanidad, sino que realmente yo noto como que el mantenimiento, las estancias, es como que si estuvieras estreno cada día. Y al mismo tiempo siempre vienes y tienes algo nuevo que ver, algún detalle... Y no sé, lo veo pues sí, lo veo realmente mejorado. Siempre está mejorado. Tenemos que adaptarnos a los tiempos. No tenemos sé si es que has metido más plantas, si has cambiado la ubicación de la silla. No, tenemos que irnos renovando. El suelo lo veo como una patena. Lo estamos limpiando, lo que hacemos todos los años de limpiar y darle el protector y encerar. Pero es que esto está impecable cada vez que venimos aquí. Estamos renovando mobiliario. Ten en cuenta que ya cada ciertos años pues estropea y hay que ir renovándolo. También procuramos de que vaya en consonancia con lo que teníamos anteriormente, para que no se note tanto los cambios. Evidentemente. Ni hayan esos cambios tan bruscos. Aquí, adaptarlo moderno, pero siempre manteniendo la misma línea, sí. Aquí en el patio de cafetería todo el mobiliario se ha renovado, así como los suelos también, que los hemos cambiado, el patio de la cafetería. Vamos a echar un vistazo. Vamos para allá. Patio de cafetería, una de las zonas donde se ha renovado tanto el mobiliario como lo que son los suelos. Tienes que irlo todos los años, tienes que darle un toquito e irlo manteniendo. O sea, el mantenimiento, además, estar como si fuera el primer día. Además, como puedes ver, aquí tienes a nuestros clientes disfrutando de esta tranquilidad y de la paz de este patio. Ahora vamos a salir, Alexia, a lo que es el corazón de este parador. Lo que nadie imagina cuando entra desde fuera, que tenemos aquí adentro, estos jardines.
con estos árboles que son centenarios, que estaban aquí antes, la gran mayoría antes de que se hiciese el parador. Tenemos plantas autóctonas y luego los palmerales que tenemos. Y nos vamos a dirigir hacia la... Y no nos cansamos de repetir cada vez que visitamos que esto es como un jardín botánico en potencia. Es un referente. Para nosotros es como no un jardín... referente al parador, sino luego ya cada enclave mágico que tiene el parador para ofrecer a la Isla de la Gomera como un referente en sí mismo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahora nos dirigimos también hacia la piscina. Una de las cosas que más admiran y quieren nuestros clientes, porque es un remanso de paz para ellos. Ahí desconectan del mundo, no oyen nada, parecen que están solos en una isla desierta prácticamente. Además, la piscina, cosa curiosa, es la misma piscina de hace 47 años, las dimensiones. No se ha modificado ni se ha variado nada. Lo que sí hemos hecho en este año... Con lo cual, lo que se hizo hace tanto tiempo... Se hizo con visión de futuro. Se hizo con visión de futuro y con mucha cabeza. Sí. Lo que sí hemos renovado han sido los vestuarios, que a mí me ha gustado mucho cómo han quedado, han estado adaptados. En cualquier lado tenemos un balcón, y en este caso prácticamente, podemos decir que es casi casi una piscina infinita. Y bueno, allí nos acompaña ya fantástico con un Atlántico con azul añil. Mira, ahí enfrente ves ahora mismo el barco que va a dirección a Valle Gran Rey. Desde aquí controlamos todas las entradas y salidas que haya para la Isla de la Gomera. Y luego a nuestra izquierda vemos la isla de Tenerife. A través de esa ventana que parece un mirador se ve las casas, las edificaciones de la isla de enfrente. Nuestros clientes aquí no nos piden animación ni nos piden música ni nada. Ellos quieren tranquilidad. Lógico. Y una de las zonas más tranquilas de nuestro parador es esta piscina. Por lo tanto aquí... dependiendo de los gustos que tienen nuestros clientes, hemos puesto lo que es el jacuzzi, hemos puesto una cafetería para que no tengan que subir arriba a pedirse un café, un refresco o comer una ensalada. Y luego lo que sí hemos hecho, una obra que ha tardado 6 meses, ha sido renovar nuestros vestuarios que tenían ya 47 años. Hemos adaptado nuestros vestuarios de piscina a los tiempos más actuales con estas encimeras de madera. Luego aquí en esta sala tenemos, aquí tenemos lo que son baños y allí tenemos lo que son duchas y aseo de minusválido. Mira, Alexi, por dónde está el barco que vimos antes desde arriba, que va para Valle Gran Rey, ¿no? Sí, y ves otros dos barquitos más que están entrando hacia el puerto deportivo, que como puedes ver aquí abajo, está a tope de barco. Sin duda. Precisamente la semana pasada hemos tenido la entrega de los premios del 19 campeonato del concurso de pesca de altura, que se lleva 19 años celebrando en esta isla, y lo hacemos aquí, unas 200 personas aquí en esta zona donde estamos ahora mismo. ¿Y cada año repiten? Repiten cada año. Aparte de eso, cada año hay más barcos que se inscriben para este concurso, además gente de todos los países, de todo el mundo a nivel mundial. Cuando hablamos de referente, lo decíamos anteriormente, en la Isla de la Gomera, Garajonay, el parador es otro, Valle Gran Rey, otra joyita que está en el suroeste, pero lógicamente combinar todo lo que es naturaleza con el entorno, la cantidad de posibilidades que tiene el parador para ofrecer a una clientela de todo tipo, de diferentes segmentos. De diferentes segmentos y diferentes tipos de actividades y diferentes gustos, descanso, actividad, senderismo, lo que quieran. Además, este año ya tenemos dos banderas azules en estas dos playas que tenemos aquí abajo. Hay muchos que se han dejado dormir y no miramos para ninguna isla, sí. Pero a tener en cuenta que se... Porque eso te pasará a ti, y como responsable por encima de David, que es tu responsabilidad, pero tú como también de alguna manera directora y saber gestionar equipos y personas, estás al tanto de lo que significa la calidad para el turista actual del siglo XXI. La calidad XXI. Y la sostenibilidad, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y tener hoy banderas en día, azules, ¿cómo se puede decir el destino, Maricel? ¿Qué significa tener banderas bueno, azules? Bueno, eso es importantísimo, fundamental. Un valor añadido más a nuestro destino que tenemos de la isla, sobre todo para pues el cliente europeo. Pues la última vez que estuvimos nacer un niñito, teníamos una y ahora tenemos dos. Hemos conseguido este año qué la maravilla. Segunda bandera azul, así es. Y esto es un sitio que uno sí. No se cansa de mirar. Además, Maricel. Mira la transparencia de las aguas que tenemos aquí. Este no es un mar contaminado para nada. No y qué hablar. Pescado, y qué pescado. Uy, el sabor del pescado, y qué pescado se come no tiene nada que ver. Lo que ya nos va introduciendo la segunda parte del programa, porque lógicamente en la hora del turismo siempre tenemos buena gastronomía. Ya eso lo dejamos para otro momentito. Evidentemente, porque estamos hablando de personas, de la industria de la felicidad, de sostenibilidad. Tienen otra sorpresa a continuación que van a ver, porque tenemos que hablar de la identidad, algo de patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. Vamos a combinar eso con paradores. Para rematar la faena con nuestro jefe de cocina, hasta ahí podemos leer, ¿no, Maricel? Efectivamente. Porque a mí me gustaría esta primera parte despedirla, no sin preguntarte por el turismo, lógicamente, pero con lo que están viendo ya, porque hay unos planos que en el día de hoy estamos contemplando, que a veces suena a topicazo, pero es así. Dos de las mejores vistas que tiene la isla del Teide, una es desde el parador de La Gomera y la otra es de Tejeda, desde los altos de Tejeda, incluso desde el propio parador de Tejeda. Desde el propio parador de Tejeda, la vista de allí y luego desde La Gomera, pero desde La Gomera mucho mejor, sí, más majestuoso, por favor, como buena gomera que soy, ¿eh? No puedo negarlo. Ni yo tampoco, pero lo están viendo ahora en imagen, sí. Desde donde nos encontramos se ve como
tal cual, no estamos falseando ninguna toma, ni falseamos tampoco el destino que tenemos. Y en ese sentido, como experta en turismo, te quiero preguntar, ya por encima de todo, Maricel, ¿hay preocupación en el sector por el hecho de que se están perdiendo turistas en este último año? Es normal, tenía que pasar, pero ¿no se sabía fidelizar desde los responsables, tanto privados como públicos, o esto es normal? Vamos a ver, eso era algo que se veía venir. Hemos tenido mucha suerte. En el año pasado hemos tenido turistas robados a otros destinos. Estos destinos se han abierto de nuevo. Por lo tanto, esos turistas que no eran nuestros han regresado a sus destinos. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar nuestro cliente para nuestros destinos y que sean clientes repetidores, que quieran el destino y que realmente lo valoren y que lo aprecien. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Pues quería Maricel, que nosotros les dejamos con más cosas, con más sorpresas, no se pueden perder lo que viene a continuación, pero si les parece, entre col y con lechuga, no, entre estancia del parador y entre terraza y terraza tenemos unas balconadas con el océano Atlántico, con esos acantilados de la villa y con esas banderas azules que también por bandera las tenemos, para seguir disfrutando de este entorno y acompañándonos junto con la directora de este parador, dejarnos que la imaginación vuele y disfrutar, porque esto también es hacer turismo, disfrutar de este tipo de paisaje, Maricel, ¿te parece? Me parece bien. Y respiramos también la brisa marina de nuestros alisios. Aquí llega, estamos muy cerquita. Soy Juan, el jefe de cocina del Parador de Turismo de La Gomera, y en este caso pues les vamos a presentar un plato típico de la zona, de aquí del Parador. Es un producto, intentamos utilizar producto de primera calidad, una materia prima de aquí, y en este caso vamos a hacer un cabrito lechal, que lo vamos a cocinar al vacío, con hierbas de monte, ajos, vino blanco y aceite de oliva. Como digo, lo vamos a hacer en su jugo, lo vamos a meter al vapor 100 grados durante 2 horas y media y después lo terminamos con un asado. Va acompañado de unas papas panadera, unas papas encebolladas y, como digo, va en su propio jugo. Finado del cabrito, del cordero al vacío, una vez le hemos metido 1 hora y media o 2 horas y cuarto, lo que consideremos, dependiendo de lo lechal que sea, de lo tierno, lo que hace es que guarda sus jugos y lo deja muy tierno. Después, a la hora de asar, le metemos 15-20 minutos a asar y crea una costra y los jugos los guarda dentro. Sí, hay que regarle un poquito con el jugo porque se queda más jugoso y después el color que tiene, el brillo, ¿no?, de un asado, que es fundamental, el brillo de los asados, ¿no?, el color típico de un asado. Bueno, vamos a montar el cabrito, que ya le tenemos terminado de asar, le vamos a poner unas papas panadera debajo, que acompañan muy bien. Y el cabrito con el jugo encima, bañándolo. Juan, a tu juicio, por tu tradición, por tu experiencia, ¿cómo se conjugan el enriquecimiento de la cocina tradicional con la nueva cocina de autor? Bueno, pues porque al final la cocina fundamentalmente es sabores, es el sabor de la tradición, es el terruño, es la tradición de la gente. Después, otra cosa es la elaboración, pero siempre respetando los sabores, ¿no? Antes un asado era tradicional, al horno directamente, y hoy en día, pues bueno, pues acudes al vacío, a técnicas que además te permiten trabajar en momentos puntuales
de desahogo y terminar en el momento justo de que lo pierda. Disfrutando los encantos, y la verdad es que esta estancia donde nos encontramos del comedor principal de este magnífico Parador de la Gomera vale la pena, y vale la pena tener este ratito para hablar de platos, de fogones, de comida, pero también de la trayectoria profesional de un gran chef que tenemos ganas de entrevistar, más de 30 años al frente de la cocina de este emblema como es el Parador de Turismo de la Isla de la Gomera. Juan, gracias por recibirnos en tu casa. Muy buenas, buenos días. Y lo cierto es que viendo esto donde nos encontramos, tú eres un ser privilegiado, haciendo lo que más te gusta hacer y encima desarrollándolo en este estadio. Entiendo que... Hombre, es un entorno precioso. Es una cosa venir a trabajar todos los días aquí. La verdad que sí, es una satisfacción, sobre todo porque los clientes salgan contentos y a gusto, que es principalmente de lo que se trata, ¿no? Oye, Juan, un montañés afincado ya, tienes el pasaporte gomero. Cuéntame, sí. ¿Qué te derivó a Alejé la Gomera hace ya 30 años? Bueno, pues llevo muchos años, la verdad es que son 35 ya en la isla, y me trajo las milicias. Me trajo las milicias y después, bueno, yo ya me dedicaba a ello, estudié formación profesional en Santander. De ahí estaba trabajando en un club de tenis y me vine al sur de Tenerife. Y del sur de Tenerife, pues aterricé al final en el Parador de la Gomera. Y has convertido el Parador y su cocina en uno de los lugares más visitados también desde el punto de vista gastronómico, porque siempre buscando la fusión de lo tradicional con el toque de autor, manteniendo el sabor y también, como buen montañés, apreciando los productos de la zona, tanto de la mar como del pescado, bueno, como de la tierra. El Parador, un poco, Paradores ya era referencia en la isla y siguiendo su tradición, pues respetando la materia prima de primera calidad, pues hemos seguido con las directrices de la red, llevándolo a cabo en el establecimiento también. ¿Y qué quieres, de alguna manera, transmitir con tus platos a la clientela del Parador? Bueno, principalmente el objetivo, yo creo que de todos los cocineros, es que la gente se sienta a gusto, que sea una experiencia, no solamente venir a comer, es un sitio que es una experiencia, el antes, el durante y el después. Y hablando de el futuro inmediato, con la gastronomía convertida a pasos agigantados, pues en un foco de atención muy mediático, que a nivel mundial evidentemente está convirtiendo a los chefs y a los jefes de cocina en los principales actores, si eso lo trasladamos al modus operandi de Canarias con nuestros cocineros, ¿podemos decir que la cocina atlántica canaria, Juan, está a la altura de lo que estamos viendo a nivel mundial como uno de los máximos repercusores de la marca del turismo? Hombre, por supuesto, la cocina ha evolucionado muchísimo a través de los tiempos, pero sin duda lo principal es la materia prima, el sabor de lo tradicional. Después podemos hacer la cocina de una manera u otra, pero hay una cocina que es buena y otra que es mala. La buena es el producto y la tradición y el trato exquisito de la materia prima, y lo demás no tiene fórmula. Trabajar. Hombre, montañés, exigente de boca, pero también muy identificado con el entorno. El producto de la Gomera, ¿cómo lo definirías y cómo lo valoras? Hombre, el producto de la Gomera, la gente al final viene a probar el producto de la zona. Muchas veces no le damos importancia a cualquier producto, unas simples papas arrugadas, y la gente viene a probar las papas arrugadas a Canarias. Por supuesto, ¿cómo no se las vamos a dar? Pues Juan, encantado de que nos hayas abierto la otra parte del chef, y ahora te vemos en cocina, que creo que hay un par de recetitas y un par de valoraciones del chef que lleva más de 30 años aquí como jefe de cocina, que vale la pena dar a conocer a nuestros amigos de la hora del turismo, ¿te parece? Bueno, hombre. Que el Parador de la Gomera, yo me entretengo mucho. No te preocupes, aquí estamos para lo que tú quieras. Pues a dar a conocer el silbo en la hora del turismo, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Venga. Venga, gracias. No se lo pierdan, patrimonio inmaterial de la humanidad. Poco. Saber del antepasado. Beep!
días, don Eugenio Darias. Buenos días. Y gracias por ese saludo. No podemos empezar mejor la entrevista, porque aquí tenemos a un silbador, un experto en el silbo gomero, un rescatador, que de alguna manera pues, nos ha brindado con su sapiencia. Pues saludo a todos ustedes, los telespectadores de Canarias de la Hora del Turismo, desde este fantástico lugar donde se respira gomera por los cuatro costados y en esta terraza canaria del Parador, pues queremos hablar, tenemos ganas de hacerlo ya, con uno de los hombres que se ha prodigado pues, en rescatar algo tan auténtico que ha llegado a ser, don Eugenio, patrimonio inmaterial de la humanidad. Al final se ha conseguido, ¿no?, que el resto del mundo reconozca esto como un legado para toda la humanidad. Por suerte sí, al final se reconoció por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso nos ha dado mucha alegría porque con eso el silbo pues, se va a mantener por los siglos ya. Una vez que ya está, sea patrimonio de la humanidad, espero que se siga rescatando y no se pierda. ¿Por qué ha sido tan importante introducir el silbo a todos los turistas, a los visitantes que han venido a La Gomera durante las últimas decenas de años? Bueno, te voy a decir una cosa, Alexis, fíjate. El turismo, entre comillas, fue uno de los mayores enemigos que tuvo el silbo. Porque, claro, cuando empieza a llegar el turismo aquí a Canarias, empieza a las Islas Mayores, sobre todo a Tenerife. Entonces se necesita mucha mano de obra y la gente de Tenerife viene a buscar aquí gente que trabaje en ese sector. Sobre entonces todo la planta hotelera, las construcciones. La isla se vacía de gente ya y ya se van casi todos los silbadores. Solo quedan cuatro viejitos que se quedan en los caseríos porque no pueden ir a trabajar al sector de turismo, pero con ellos se va el silbo y casi llega a desaparecer el silbo. O sea, pero mira tú por dónde ahora, gracias al turismo, el silbo se está rescatando. ¿Por qué? Porque ahora mismo se le está haciendo muchas demostraciones de silbo a los grupos de extranjeros que vienen o de turistas que vienen aquí a la isla de La Gomera. Y bueno, pues mira, es una pequeña ayuda para seguir pues, teniendo un poquitín más de dinero, aparte del que tú puedas ganar trabajando en la construcción o donde estés trabajando, pues eso te da un poquitín más de dinero, pues, porque los extranjeros te pagan por hacer esas demostraciones. ¿Y el origen? ¿Se puede situar un año clave? Bueno, ¿o parte de la necesidad de comunicación de una ciudad que está realmente aislada? El origen puede ser siglo III, siglo IV antes de Cristo. Madre mía. Que es cuando llegan los primeros pobladores a las Islas Canarias. Se dice que con ellos viene el silbo a Canarias y a La Gomera. ¿Qué ocurre? Que no tenemos ningún documento que nos demuestre que eso es así. Lo que sí hay documentos que nos demuestren es que los gomeros ya silbaban, los aborígenes gomeros silbaban. Por lo tanto, yo estoy por decir que el origen del silbo fue aquí en La Gomera. Porque, ya te digo, no hay ningún documento que nos acredite que el silbo vino con los primeros pobladores del norte de África. Sin embargo, sí tenemos documentos de que los aborígenes gomeros silbaban. Y el primer documento es Le Canarian. Porque, claro, no sé si sabéis que los bereberes, los primeros, los pobladores prehispánicos, posiblemente, o por lo que se ve, no sabían leer ni escribir. Solo hay algunos gráficos del líbico bereber en madera y en piedra, pero en escritura nada. Nosotros, todo lo que sabemos de los aborígenes, lo sabemos a través de cuando llegan a las Islas Canarias los primeros europeos, que son los primeros que escriben sobre cómo es la sociedad canaria en ese entonces, a qué se dedicaban y cómo eran. Eso lo escribían los primeros europeos que llegaron. Por lo tanto, el primer documento que hay es un Le Canarian. Y Le Canarian es el primer documento que dice, porque esto está hecho por unos monjes, creo que son holandeses, y ellos estuvieron en todas las islas. Y donde único dicen que hablaban con los besos como si no tuviesen lengua, es en la isla de La Gomera. Por lo tanto, es por ahí por lo que yo digo que yo creo que el origen del silbo está en la isla de La Gomera. Aparte, también lo sabemos por la muerte de Hernán Peraza,
cuando mataron a Hernán Peraza, el silbo recorrió toda la isla diciendo que ya le habían dado muerte a Hernán Peraza. O sea, que son los documentos verdaderos que hay sobre que aquí en La Gomera los prehispánicos silbaban, los aborígenes. Y en cuanto a la sensibilidad del visitante, del turista, cuando Eugenio con su equipo tiene que hacer exhibiciones, ¿son receptivos? ¿Se preocupan? Sí. ¿En el ámbito internacional de convertir esto en un elemento que también está ayudando a conocer la imagen y promocionar La Gomera también? Lo estamos viendo en las diversas ferias internacionales. También el Cabildo ha apostado muchísimo por el silbo gomero. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, vamos a ver. Nosotros cuando hacemos demostraciones de silbo a los extranjeros, en principio se quedan perplejos. Entonces, a mí siempre me gusta hacerlo teórico-práctico. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un grupo de extranjeros y empiezas solamente a silbar, a silbar, a silbar, no se van a enterar mucho de cómo es la técnica y cómo se hace. Entonces, yo siempre me gusta un poco hacerlo teórico. Y sobre todo, decirle con cuántos sonidos nosotros empleamos para silbar. Porque claro, es bastante importante que ellos después se quedan todos pues pensando. Y yo, bueno, pues, ¿y cómo es posible que? Porque después te hacen preguntas, ¿cómo es posible que con seis sonidos pues puedan comunicarse? ¿No? Entonces, decirles eso. Y decirles también que una palabra silbada puede tener muchos significados a la hora de pasar la palabra hablada. Puede tener mucho significado. Y, pero que los silbadores nosotros nos lo entendemos por el contexto, por preguntas y respuestas que hagamos entre nosotros. Entonces, los extranjeros, una vez que termina con la demostración y la exposición, pues te saludan, te dan las gracias, te dicen que sigamos con esa tradición, que no la podemos perder. Les silbamos también algunas palabras en inglés. Si son alemanes, también les silbamos algunas palabras en alemán, para que ellos vean. Nosotros, por ejemplo, nosotros les decimos, bueno, mire, ¿el silbo se puede aplicar a cualquier lengua? Sí, a cualquier lengua del mundo. El silbo tiene, los sonidos del silbo son sonidos que son propios del silbo y que se pueden llevar a otras lenguas, a cualquier lengua del mundo. Sí, o sea, sí. Un bien universal. Un bien universal. Yo te puedo silbar a ti, como les digo a ellos, miren, ahora les voy a silbar thank you very much. Entonces les silbo thank you very much y antes de terminar con la demostración, le digo, mira, pues ahora les voy a silbar una palabra en inglés, a ver si ustedes son capaces de entenderla. Porque yo se la silbé dos o tres veces, digo, mira, quédense con la palabra. Esta palabra, thank you very much. Y luego se la sirvo al final y ahí casi la mayoría la entiende. Y entonces quedan más perplejos todavía, ¿no? Hay que hacerse un poco también ameno para que ellos vean que esto no es una cosa de signos que utilizamos nosotros. No, no, no. Hay que decir, hay que ellos vean que es un lenguaje. Entonces, pues, se están haciendo muchas demostraciones de silbo a grupos de extranjeros y de turistas que llegan a La Gomera y sobre todo en los bares también. En los bares ahora ya hay camareros que saben silbar y que le hacen demostraciones también cuando estén en el bar, que están, pues, terminan de almorzar o terminan de desayunar y le hacen demostraciones de silbo. Con lo cual, la salud futura y a corto, medio y largo plazo es fantástico para el silbo de La Gomera. Yo creo que una escuela que se va a extender y que era... Yo creo que la salud ya la tenemos, porque primero, somos patrimonio de la humanidad. Segundo, está introducida en los centros escolares de la isla. Y tercera, tenemos un aula insular de silbo. Esta aula insular de silbo la crea el Cabildo de la isla de La Gomera para todas las personas que quieran aprender a silbar. Las clases se dan por la tarde y también la crea porque es una necesidad que después estos niños que terminan la educación reglada y que saben silbar, para que sigan aprendiendo o sigan manteniendo el silbo. Y entonces lo mejor es ir a esta aula insular de silbo y ahí pueden seguir manteniendo los lenguajes silbados. Cuando vengan a La Gomera, vengan a ver una demostración de silbo gomero. Ya lo saben. Eso fue lo que he dicho. Y con la pureza y el amor de este rescatador, una persona preocupada por rescatar esa identidad que al final ha convertido en elemento de marca la isla de La Gomera, y ven ustedes, patrimonio inmaterial de la humanidad. Don Isidro de Mejorio, Darío, es un placer. Gracias por tu tiempo. A ti. Y a ti, seguir siempre silbando, de verdad. Siempre que Televisión Canaria, bueno, cualquier televisión me ha llamado, ahí he estado, ¿no?
Pero ya te digo, creo que este programa es un programa muy bueno para que dar a conocer nuestra cultura y en este caso el Silbo de la Gomera. Muchas gracias, Alexis. A ti. Venga. Un placer, Eugenio. Venga. Por Imperio Castellano. Cueva solar, sin la momia que mudaron. Otra de las instancias del parador que suele quedar en el anonimato, pero qué bueno es venir. Hombre, está por aquí Ángel. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, que hemos terminado de rodar aquí en el parador y tenemos que ir para Playa Santiago. Y no sé, tú cómo verme, ¿qué me aconsejas? Porque necesito refrescarme el gaznate. Tal y como está el tiempo, ¿quieres algo más fresquito, como una gine que en 0-0? Hombre, fantástico. Además, ¿tengo que conducir? Ah, sí, pues mira, qué mejor. Pues venga. Pues gracias, Ángel. ¿Tú crees que coger mucho tráfico ahora? Despacito, aún así, quedarás tranquilo. Y el tiempo está buenísimo. Está genial. Y si no, quédense con nosotros y lo van a disfrutar, porque esos valles, pasando la Goya de Peraza y luego enfocando hacia abajo para meternos en Playa de Santiago, vale la pena. Pero no solo por el paisaje, sino el personaje que nos espera. Nos espera un rebelde gastronómico. Sorpresa especial en este apartado que tiene que ver con la gastronomía, pero también sobre todo más con la cultura y con el futuro de lo que une una pata fundamental de nuestro turismo, como es el enólogo gastroturismo, con un montón de señas de identidad que se van a reflejar en un plato que nos va a preparar alguien que en poco tiempo se ha consolidado en la isla de La Gomera, aquí en un pueblito llamado Playa de Santiago, muy cerquita de la villa, pero que tiene una trayectoria que nos va a dar a conocer brevemente una vez que esté elaborando los platos y sobre todo conocer un poquito por qué ha puesto ese sello detrás a su nombre. Él es Eros, el rebelde gastronómico. Eros, gracias y bienvenido a La Hora del Turismo. Un placer, encantado. Gracias por estar aquí todos juntos con La Hora del Turismo, donde vamos a poder un poco conocer y dar a ver las recetas mágicas que tenemos en esta isla escondidas y todo el juego y el rock and roll que nos aporta todo el producto que nos han traído pues nuestros camaradas a nivel mundial, ¿vale? Y eso que dice Eros no se queda corto, porque quiero antes que nada, y nos metamos de lleno en la valoración, Eros, que cuente un poquito someramente, ¿no? Tu trayectoria, antes de estar aquí estos últimos años, te viene de manera internacional, habiendo visitado muchísimos restaurantes, haber trabajado con gente de Cerellas Michelin, pero con un objetivo que luego lo vamos a dar a conocer al término de esta entrevista, pero donde de alguna manera has desarrollado ese conocimiento y esa cultura y te has implicado en todos los sitios por donde has pasado, ¿no? Sí, bueno, yo nazco en Barcelona, me crío como se llama, en Canarias, y bueno, al fin y al cabo viajo mucho, me voy a Italia, me voy a Bélgica, me voy un poco a abrir ese abanico de conocimientos para poder luego fusionarlo o no en el sitio donde me encuentro. Y bueno, al fin y al cabo pues llevo 12 años en la gastronomía. Llevo restaurantes malos, llevo restaurantes buenos y he estado en restaurantes demasiado con mucho nivel. Y bueno, al fin y al cabo, cuando he tocado ese cielo me he dado cuenta de que no me encuentro a gusto en ese concepto estirado y austero, sin dejar y sin faltar respeto a mis compañeros que conllevan ya una estrella Michelin y la respetan cada día con ese amor al producto, con ese sentido común, con esa sensatez en la mesa. Y bueno, al fin y al cabo llego aquí hace 11 años, me forjo la lama de mi naife canario en esta magnífica isla
que bueno, está un poco desconocida de la mano de mucha gente, pero bueno, con la Hora de Turismo y Televisión Canaria, pues nos brindamos esta oportunidad para un poco darla a conocer y que no caiga en saco roto pues todo el trabajo que llevamos ejecutando a lo largo de... Pues gracias de que nos has abierto las puertas y hayas cogido ese tiempo para, en especial, pues desarrollar tu trabajo, tu conocimiento, ponerlo en valor. Y también una cosa que quiero decir, ¿estás dispuesto, de alguna forma, con tu proyecto, que es una realidad ya, el Rebelde Gastronómico? Tienes un propio grito de guerra. A mover los cimientos de la gastronomía convencional y la tradicional. Sabes a lo que te estás exponiendo, ¿no? A ver, nos exponemos a un... Sabemos, todo el mundo que destaca, siempre sabemos que va a gustar o no va a gustar. Pero venimos con una lógica azagaz y arrogante, hablando mal. Por eso me encuentro, se habrán preguntado por qué tengo aquí una cosa así. Lo siento por ese gesto, pero al fin y al cabo lo pienso que muchos camaradas de nuestra profesión se han olvidado de ejecutar esa sensatez en la mesa con 10.000 técnicas, 4.000 productos en un solo plato y se han olvidado de regir nuestra famosa fórmula de base, hostia, hilo conductor y cierre. Gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Vamos a empezar primero por calentar un poquito nuestra crema de batata, ¿vale? Hay otra famosa controversia con los microondas, que bueno, yo pienso que no porque sea Samic, sino que un microondas con una potencia estipulada para un uso profesional, pues nos puede dar un resultado increíble, aunque sabemos que tiene una mala fama, ¿de acuerdo? El siguiente paso que vamos a hacer, tenemos aquí una sartén antiadherente, ¿vale? Previamente calentada para marcar nuestro pulpo y crearle una capita de maillard, ¿vale? Que van a ser los azúcares que nos van a aportar un sabor. Rebelde Gastronómico ama el producto y la primera regla es respetar el producto. Vemos los rejos cómo están completamente uniformes y no se caen nada más tocarlo. Eso significa que tiene una cocción uniforme y perfecta. Así que sin nada de aceite la primera vez lo vamos a marcar. Que se escucha ahora mismo en música para nuestros oídos. Esto ya lo podemos reservar. Rebelde Gastronómico, porque utilizamos un cuchillo para darle la vuelta. Eso sí, tiene que ser ejecutado por un buen canario. Vale. Ya vamos teniendo nuestro pulpito. Brotes de cilantro, ojo, no son hojas. Vamos a echarle un cable a esos animales en peligro de extinción, que en este caso están en el sur de Tenerife, y cada día se molestan en levantarse a las 4 de la mañana para hacer este gran producto, que es coger unas semillas de cilantro y dejarlas a brotar a una temperatura controlada. Conseguimos este productazo. ¿Qué conseguimos? Un sabor más fino y más dulce en el acabado. La tomatina la volvemos a reservar. Vamos viendo que el color de nuestro pulpo ya va teniendo el que queremos. Y vamos a darle, no podemos ser más canarios que el ron miel, ¿no? Vamos a darle un toquito de ron miel. Y aquí va el rock and roll, ¿vale? Por eso nos encanta tanto el fuego. Nos encanta tanto el fuego. Con una pimienta recién molida, ¿vale? Puede ser un poquito más pequeño, pero somos gomeros. Hasta el más tonto es abogado, lo siento mucho. Así que recién exprimida. Pues, ¿qué puede ser más canario? La gente suele comprarse un ahumador, suele gastarse 60, 80, 100 euros en una máquina donde se pueda ahumar un producto al momento. Nosotros queremos demostrar que la alta cocina no es cara. Por eso, ingenio. Un cachito de romero. Se ve que es untuoso y se ve que es canario.
vamos a empezar primero con la textura que hemos comentado antes de batata negra, papa negra, perdón, azafrán canario a morir, el típico sofrito que hacía nuestra abuela, siempre comenzando por el ajo y la hierba aromática, nunca por la cebolla y el puerro. Y una cosa muy importante, siempre nos vamos a llevar de la alta cocina cómo emplatar. Siempre hay que emplatar como si fuera un reloj, ¿de acuerdo? Todo tiene que ir más o menos puesto en el centro con amor y cariño y con paciencia, porque no podemos, porque islas tan pequeñas como las nuestras lo sufren a diario. La famosa tomatina de ají, jengibre, quiero imitar un ají peruano, ¿de acuerdo? Jengibre, cebolla morada, sal, pimienta, tomate cagón y nada más. Rock and roll, por supuesto. Lo vamos a servir entre medio un poquito de la batata, de la papa, perdón, que estoy con la batata por el color. Y siempre con delicadeza, por favor. Lo último, la cremita de aguacate para darle ese fresco, ese color y esa untuosidad. Y más canario que el aguacate no podemos ser, señores. Siempre todo esto bajo mi humilde opinión y mi punto de vista, ojo. No nos vayamos a confundir. Aquí no queremos cambiar nada, solo queremos venir a sumar, no a restar. Aquí tenemos nuestra representación de pulpo rock and rollero al estilo gomero. Esto ha sido todo, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Qué bella estampa para poner el punto final a esta hora del turismo. A mis espaldas ese acantilado conocido como la Punta de la Gaviota o la Marichala para los más autóctonos gomeros. Y muy cerquita del muelle, del puerto, de la playa Santiago. Desde este lugar hemos decidido decirles un hasta pronto, disfrutando con este océano Atlántico al atardecer y virando ya la proa hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo destino turístico. Gracias por habernos acompañado. Salud y suerte.